primer lugar, un encierro el 25 de abril. Encierros que se realizarán en toda España, aquí en Segovia, el 25 de abril. En la huelga de enseñanza del 9 de mayo. Y aquí en Segovia, la fiesta por la escuela o en defensa de la escuela pública, que tendrá lugar el 8 de junio. Aquí en Segovia se va a hacer en el campus María Zambrano de la Universidad de Valladolid, con el permiso de los órganos de dirección del campus universitario María Zambrano. Empezaremos a las 8 de la tarde con la presentación del encierro, haciendo una asamblea explicando los motivos que nos llevan a esta movilización, a este encierro, con lo que es en contra de la LOMCE y los recortes educativos que ha planteado ya el compañero. Seguiremos a la 1:30 con unos talleres que están planteados sobre pancartas referentes a todo el tema de educativo. El que quiera participar, pues puede participar en este taller. Y también un taller con un panel de como una especie de buzón o pegatinas en el que cada uno puede exponer las diferentes opiniones que tienen sobre la educación, lo que pasa a sus centros, lo que pasa en las familias, etcétera, respecto a la educación aquí en Segovia. La siguiente movilización que también está planteada a nivel estatal es la huelga general educativa el 9 de mayo, que la plantean los del colectivo de padres, profesores y alumnos. Aquí en Segovia se va a plantear una concentración a las 12 de la mañana en el Azoejo, como hemos venido haciendo otras veces, y ya por la tarde a las 7:30 una manifestación que saldrá de dirección provincial y que tenemos que concretar todavía el recorrido más adelante. Tenemos datos a nivel Castilla y León sobre recortes en puestos de trabajo de profesorado que afecta al personal interino. Se están entre 600 y 800 puestos de trabajo, menos. Castilla y León, sí. Estoy refiriéndome a la provincia, ¿tenéis datos de Segovia? No tenemos datos porque no nos dan los datos a nivel provincial, sino que los hemos tenido regional. Que ir sacando de los datos a nivel regional. Entonces, es lo que tenemos. En Segovia afecta menos esa reducción, pero a nivel Castilla y León es significativo.